competencias, si como hay que ser investigador de la Universidad de Granada, que se titula así, se nombra así, en su blog, lo que hizo fue coger los datos de la propiedad intelectual que mostraba el Banco Mundial Internacional. Y lo que hizo fue los ploteó. Hizo ese plot de datos, y entonces en verde están los países que ingresan por propiedad intelectual. Y en rojo están los países que pagan, los pagos por propiedad intelectual. Entonces, evidentemente, esto es una escala real, o sea, simplemente es una escala lineal. Lo que él hace es poner el que gana más aquí, y este es Estados Unidos. Bien, también tiene una serie de lazos por propiedad intelectual. Este, obviamente, es un país que se llama Japón. Y el resto, miren ustedes dónde estamos. Esto es lo que ocurre con la propiedad intelectual, con lo cual cuando nos vienen a contar sobre los derechos de los autores, veámoslo a macroescala. Y la macroescala no es una problemática de los derechos de los autores, es la imposición de un determinado modelo legislativo que es el que nosotros, ahora veremos por qué, nos afecta y de qué manera. ¿Y cuál es este país que está aquí que también paga muchísimo por propiedad intelectual? ¿Cómo es que hay un país que paga tanto por propiedad intelectual? Muy sencillo. Este país se llama Irlanda. E Irlanda, ¿qué es lo que hace? Es el paraíso fiscal dentro de la Unión Europea que se utiliza por parte precisamente de los países que ingresan por propiedad intelectual. Se utiliza para extraer dinero de la Unión Europea y, por tanto, enviarlo a Estados Unidos. Estos son datos, ya les digo, que oficiales. Entonces, teniendo esto en mente, voy a empezar mi conferencia agradeciendo en primer lugar la invitación. Para mí es un verdadero honor estar aquí, además de un placer venir a Sevilla. Lamentablemente no puedo quedarme mucho más allá de la conferencia porque mañana por la mañana tengo compromisos. Me hubiera encantado quedarme a todas las jornadas porque lo que hemos visto hasta ahora me ha parecido tremendamente interesante. Entonces, la primera cuestión es explicarles por qué digo yo que me parecen que los bibliotecarios y los arqueólogos son los grandes héroes del siglo XXI. Y esto radica porque en el año 2002 se producen las declaraciones de Budapest, la declaración luego de Bethesda y la declaración de Berlín, donde lo que nos vienen a decir es lo siguiente: tenemos una herramienta para poder compartir la cultura, tenemos también el conocimiento que ya está abocado en determinado tipo de soportes, y sin embargo tenemos un problema. Y es que no podemos hacer que todo el mundo lo que pueda hacer es compartir este conocimiento. Y entonces de ahí nacen las tres declaraciones. La primera de ellas es la declaración de Budapest y nacen las declaraciones de Open Access, las declaraciones de acceso abierto. Por lo tanto, el propugnar el conocimiento abierto no se trae desde la academia, no se viene desde un mundo académico puro. O sea, podríamos decir que no es el académico, no es el catedrático el que reivindica el saber. Resulta que son los bibliotecarios y la gente que se dedica a la archivística quienes hacen esta reclamación, y como así consta en las tres declaraciones de Budapest, de Bethesda y de Berlín. Y en esas tres declaraciones lo que se nos viene a reivindicar es un modelo en el cual se atenta, vamos a decirlo de esta manera, contra la propiedad tradicional, la propiedad intelectual tradicional. La propiedad intelectual, y hay un maravilloso artículo de una académica norteamericana que se llama Carla Hess, nos comenta ella cómo en los orígenes de la propiedad intelectual se produce una modificación de una cierta tendencia. Resulta que los modelos que teníamos, que existían, eran aquellos en los cuales un autor, para que pudiera tener unos derechos sobre su obra, lo que tenía que hacer era registrar su obra en un determinado registro de la propiedad intelectual. Y si no registraba la obra en el registro de la propiedad intelectual, no obtenía la posibilidad de su explotación económica. Por lo tanto, tenía que hacer ese registro obligatoriamente. No es como ahora. Ahora, para que nazcan los derechos de propiedad intelectual, simplemente basta con crear una obra. La creación de una obra ya supone el nacimiento de la propiedad intelectual. En este sentido, es como un hijo o como una hija. No hace falta inscribirle en el registro civil. Simplemente, desde el momento en que ya nace y que tiene una determinada existencia, ya ve sus derechos reconocidos en la obra. Pasa a sacar el igual con respecto al mundo de la autoría. Y en este sentido, tenemos que saber que en aquellos momentos los únicos que podían acceder al registro, a registrar una obra, eran los nacionales de un país. Por lo tanto, solamente podían encontrar un registro de sus obras, una protección de sus obras, o una explotación económica de sus obras, a aquellos autores que dentro del territorio de su nación.
¿Y qué es lo que ocurría? Pues ocurría una cosa que era muy sencilla. Estados Unidos tenía el mismo idioma que el Reino Unido. Y entonces lo que pasaba era que había una grandísima producción de autores ingleses, de autores británicos, pero que estos autores británicos no podían tener una protección dentro de los Estados Unidos. Y por tanto, los 125 primeros años de propiedad intelectual en los Estados Unidos, lo que se dedicaban las autoridades norteamericanas era a piratear todas las obras de los autores británicos. Y en el momento en el cual, dice, y sigo con Carlacés, en el momento en el cual lo que se produce es que Estados Unidos empieza a tener un número de propiedad intelectual, un importe de propiedad intelectual de obras que empieza a ser equivalente al que ellos utilizan gratis por parte del Reino Unido, entonces es cuando Estados Unidos le empieza a interesar y a la imposición de una serie de normativas que son las de la protección del autor no en territorio nacional, sino también más allá mediante la firma de convenios de reciprocidad y la firma de convenios que al final desembocan en un sistema jerárquico de la propiedad intelectual realizado por el convenio de Berna, donde lo que se reconocen son los derechos de cualquier autor en cualquier otro país del mundo. Por tanto, ese comienzo de la propiedad intelectual es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Y de ahí es donde surgen gráficas como esta que acabamos de ver, en las cuales la propiedad intelectual es un negocio. Eso ante todo. Y se podía haber optado por dos cuestiones, se podía haber optado por dos vías. La primera de ellas era la de decir, bien, tenemos este sistema de registros, solamente es el sistema de registros el que ha registrado el que puede tener la protección, o lo que también se podía decir era lo siguiente: vamos a imponer una norma que consiste en la prohibición universal. El momento que una persona ha creado una obra de propiedad intelectual, nadie ajeno a esa persona puede hacer nada con esa obra. Y eso es así de radical. No se puede hacer nada con esa obra, salvo una serie de supuestos, que son, en primer lugar, si tenemos un permiso del autor, obvio. En segundo lugar, si la ley nos autoriza. Y la ley nos puede autorizar simplemente mediante dos vías. Una de ellas mediante lo que se denominan las excepciones, los límites al derecho al autor. Y la otra de las vías es cuando ya la obra, cuando ya el autor hace ya muchos años que falleció, más de 70, norma más o menos estatalizada, más de 70 años, entonces en estos más de 70 años ya la obra ha pasado al dominio público y ya puedo utilizar esa obra. Pero la regla con la que nos encontramos es que yo no puedo hacer nada con una obra de propiedad intelectual, salvo si el autor me ha prestado, salvo si el titular de los derechos, que en un altísimo porcentaje de los casos nunca jamás es el autor, por algo este gráfico, ahí están las grandes empresas de contenidos. Y entonces, en ese momento, es cuando yo tengo un determinado autorización, es cuando yo puedo utilizar esa obra. Y ese es el modelo que existía. Es un modelo que limita mucho la capacidad de difusión de una serie de obras de propiedad intelectual. Y es un modelo que es muy bueno para el mundo del entretenimiento y para el mundo de la industria, porque lo que hace es, cada uno de los diferentes usos que yo puedo realizar de una determinada obra, le estoy imponiendo una serie de barreras, le estoy imponiendo una serie de límites, y esas barreras que yo le estoy poniendo, que coinciden con el mecanismo mental que nosotros tenemos sobre la propiedad intelectual, perdón, sobre la propiedad material, consiste en, le pongo rejas, le pongo alarmas, le pongo policías, le pongo vigilantes de seguridad, eludo, impido que las demás personas lo que puedan hacer es utilizar mi obra. Ese es el modelo tradicional que tenemos nosotros de propiedad. Cuando yo tengo una finca, la vallo. Cuando yo tengo una casa, le pongo unas rejas. Cuando yo tengo una casa, le pongo unas persianas. Cuando yo tengo una casa, le pongo unas alarmas. Y ese modelo que nosotros tenemos de protección de la propiedad es el que se implanta y es el que, si usted quiere entrar en un determinado sitio, puede estar autorizado por el dueño de la casa o por el inquilino de la casa, o si es un sitio donde ya se produce una serie de servicios o de productos, una venta de productos, pues entonces usted tendrá que pagar una serie de derechos por realizar ese tipo de usos. Y ese es el modelo que existe en la propiedad intelectual. Por cada uno de los usos que se tienen que hacer o se quieren hacer de una obra, usted tiene que pagar. Si quiero reproducir la Paloma de Picasso, tengo que pagar. Si quiero poner, proyectar una película de cine en un cine, tengo que pagar. Si tengo, o sea, según lo que yo quiera hacer, tengo que pagar. Si tengo una biblioteca municipal, el préstamo de libros tiene que pagar un canon por préstamo de libros. Cada uno de los usos, por tanto, lo que se hace es pagar. Y ese dinero va o directamente a los titulares de los derechos, o en los casos de gestión colectiva, irá a una entidad de gestión de las ocho que existen, las GAE, CEDRO, DAMA y EGA en el caso de los autores, AISGE, AIE en el caso de los intérpretes
representantes o en el caso de los actores, y luego iría a EGEDA o a GEDI, que serían las entidades de gestión de los productores fonográficos o audiovisuales. Entonces, en esos supuestos, esos son los modelos los que siempre nos están contando y siempre nos dicen la protección de la propiedad intelectual. Pero dado que estamos muy cerca del Coto Doñana, también vamos a hablar de otro tipo de protecciones, que son las protecciones culturales. Y aquel sistema que era un sistema que es muy adecuado para lo que es un modelo de fomento de un determinado tipo de industria, donde ya sabemos quién es al final quien se lleva prácticamente casi todo el pastel, lo estamos viendo aquí de estos datos oficiales, también tenemos un modelo en el cual lo que decimos es cómo podemos defender otro tipo de propiedad intelectual. Y ahora me voy a referir a cuestiones tales como el Filandón, del cual se ha hablado aquí, o del Archivo de Televisión Española. Es más, todos aquellos aspectos relacionados con lo que es la cultura y lo que está relacionado con lo que pudiera ser la investigación antropológica sobre una nación, sobre un Estado, sobre un pueblo, sobre un grupo de gente, sobre un colectivo, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros proteger al lince? ¿Cómo podemos proteger a las especies en Doñana? Pues muy sencillo, creando sistemas de reproducibilidad, creando sistemas no de elusión del uso, no de impedir a los demás que puedan utilizar la obra de propiedad intelectual y cobrar por cada uno de los usos, sino que precisamente la defensa de la propiedad intelectual se realiza utilizando y compartiendo las obras de propiedad intelectual. Si yo quiero defender un idioma, lo que necesito son más hablantes. Si yo quiero defender un determinado tipo de modelo de producción cultural, lo que necesito son personas que estén introducidas en ese ámbito. Lo acabamos de ver ahora mismo con la obra de Chus Domínguez. Chus Domínguez nos ha contado que lo que iba era hablando con las personas y esas personas lo que les iban era venciendo la resistencia de que pudieran compartir sus obras, y este archivo era el que se iba creando, y ellos lo que hacen es ponen metadatos y además se inventan metadatos como el de no está o como el de no sabe, no se acuerda. Por lo tanto, las creaciones que se producen en este modelo de la propiedad intelectual, que nunca jamás pensamos en él porque estamos absolutamente contaminados por los medios de comunicación, que pensamos en que la única manera de proteger la propiedad intelectual es poniendo barreras, poniendo cancelas, poniendo alarmas. No, no, la propiedad intelectual colectiva se protege colectivamente, precisamente sin la intervención de la industria y mediante mecanismos que son mecanismos tales como las comunidades o mecanismos tales como las fundaciones o mecanismos tales como el tercer sector. Y no nos olvidemos que es un sector de una importancia económica tremenda, que lo reconocen también los estados. El Instituto Cervantes, la Alliance Française, el Goethe Institute, el Liceo Italiano, el British Council y el Institut Français, todos ellos lo que hacen es tienen este modelo de negocio. Y son modelos de negocio estructurales para los sistemas culturales. Por lo tanto, la diferencia entre los dos modelos de propiedad intelectual existentes actualmente en el mundo es que, pudiendo haber optado la legislación por decir cuál de los dos modelos vamos a proteger más, optó por proteger el modelo del entretenimiento. Y así, todas las tratados internacionales que se llevaron a cabo, todas las directivas y fundamentalmente lo que fue el Tratado de Marrakech y un acuerdo que fue el relacionado con los derechos de propiedad intelectual, que es un anexo al Tratado Constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, lo que hacen es declaran que precisamente la propiedad intelectual es una mercadería y esta mercadería, por tanto, se le van a aplicar las protecciones de determinado tipo de bienes que son las propiedades privadas, y lo que se va a hacer es los recursos públicos se van a utilizar para defender este tipo de propiedad privada. Esta es la estructura que nosotros tenemos con respecto a la propiedad intelectual, y el problema es que lo que es muy bueno para la creación del entretenimiento y lo que es muy bueno para un determinado modelo industrial, sin embargo, es muy malo para sectores tales como la ciencia, la tecnología y la investigación del cáncer de pecho, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como la regla por defecto es la de que usted, si no tiene autorización, usted no puede hacer nada, pues entonces lo que tenemos que hacer es crear sistemas para que usted tenga por defecto un permiso. Y ahí es donde viene la heroicidad de la archivística y la heroicidad de la biblioteconomía y, por tanto, de los sujetos y sujetas, permítanme ustedes esa expresión, que están interviniendo en esa situación y en esos trabajos. Estas personas lo que están haciendo es darle la vuelta
a un modelo imperante. Y entonces, a través de las declaraciones de Budapest, Bethesda y Berlín, lo que se decide es poner en conocimiento público que tenemos esta posibilidad, porque ya tenemos la herramienta de llegar a un acceso universal al conocimiento, y lo que se hace es, se establecen unos principios que finalmente desembocan en el año 2004 en la existencia de 6 licencias, que son las licencias Creative Commons. Estas licencias ya existía conocimiento o ya existía la necesidad en el mundo del ámbito informático y proveniente desde los años 50 y 60 del Instituto Tecnológico de Massachusetts de llevar a cabo reflexión sobre cómo podemos compartir el código informático, y de ahí que nacieran dos modelos que fueran las licencias general pública y la BSD, donde lo que se hacía era el propio informático, dado que vivimos en un mundo en el cual no se puede hacer nada si no tenemos un permiso previo, lo que expresaban era públicamente mediante una notita que estaba, una licencia que está junto con el código, ya decían qué es lo que se podía hacer con esa obra. Entonces decían, usted puede hacer con esta obra las remezclas que usted quiera, puede reutilizar este código, lo puede usted estudiar, lo puede ejecutar, lo puede, pero si usted modifica este código, lo que tiene que hacer es siempre permitir, y usted lo distribuye, siempre tiene que permitir que el subsiguiente usuario o investigador o desarrollador tengan los mismos derechos que yo le he dado a usted. Si yo le regalo a usted una obra y le permito desarrollarla, usted tiene que hacer lo mismo con el subsiguiente. Y de esa manera lo que se va haciendo es, se va englobando la existencia de un fondo común, de una cultura común, de un procomún digital, que es el que se puede utilizar por parte de todas aquellas personas que lo quieran utilizar. Al igual que tenemos un lenguaje vivo, y al igual cuando de repente salen en los ayuntamientos una serie de bicicletas que se ponen en fila y que podemos utilizar comúnmente, y se pone ahí un determinado aparato y empezamos a tener un consenso universal en cómo llamarle a ese aparato. En Madrid le llamamos tótem. Yo no sé si aquí se le llama tótem en Sevilla o no, pero en Madrid al aparato que hay al lado de las bicicletas se le llama tótem. Cuando no existía ese aparato, pero cuando de repente salió, no sabemos cómo, se ha producido un consenso de llamarle tótem, y todos le podemos llamar tótem. Bueno, pues así funciona la cultura, y de esa manera tenemos que generar sistemas de licencias de propiedad intelectual que nos permitan que todo el mundo lo pueda denominar tótem. Pero claro, tótem no tiene problema en la utilización porque es una palabra. El problema nos viene cuando entramos en el terreno de las obras. Y aquí me van ustedes a permitir que haga una desviación del discurso principal. Cuando una nación se empieza a constituir, y estamos en tristes momentos, lo primero que hace una nación es crear un archivo propio. Siempre, sistemáticamente. No existe nación en el siglo XXI si no tiene un archivo propio. Se ha inventado o no, que de eso también hay. Porque obviamente los archivos suponen, y dentro de los archivos lo que es la memoria, supone una manifestación ideológica. Un archivo responde a una manera de entender el mundo. Y esa manera de entender el mundo, si hacemos un ejemplo con la semiótica, lo vamos a entender mejor. Cuando Charles Morris, a principios del siglo XX, nos cuenta cuáles son los componentes de la semiótica, lo estructura en tres planos. Y nos dice que, en primer lugar, tenemos la sintaxis. En segundo lugar, tenemos la semántica. Y en tercer lugar, tenemos la pragmática. Y yo siempre utilizo el mismo ejemplo, que son los semáforos. En los semáforos nosotros tenemos una sintaxis que es la combinación de tres colores y una serie de reglas de aparición de los colores. El primero sería rojo, amarillo, verde, y estos tres colores, rojo, amarillo, verde, siempre se van a manifestar de una serie de maneras para que tengan una expresión. Primero estamos en verde, de verde se va a poner amarillo, de amarillo se va a poner en rojo, o la otra posibilidad es que el semáforo no funcione, y la tercera posibilidad es que el amarillo esté intermitente. Según la semántica de estas tres luces, significa lo siguiente. El rojo significa no pases, con lo cual hemos adherido una norma jurídica a simplemente un determinado color. El verde significa permiso para pasar, y el amarillo depende, porque hay zonas geográficas donde el amarillo significa date prisa, y hay zonas geográficas donde el amarillo significa párate, que se va a poner rojo. Entonces, existen también unos usos sociales que son los que modelan la interpretación que también damos a la sintaxis. Y luego tenemos la posibilidad de que cuando el semáforo de repente están las tres luces encendidas, eso no corresponde a ninguna sintaxis y no sabemos qué hacer.
obviamente nos vamos a asomar y vamos a pasar. Y lo vamos a identificar como si estuviera una luz amarilla intermitente o como si el semáforo no estuviera funcionando. Por lo tanto, tenemos aquí dos capacidades de percibir la realidad. La primera de ellas es en un nivel de tipo sintáctico y la segunda es un nivel de tipo semántico. Pero vayámonos a una tercera posibilidad y a una tercera capacidad, que es la pragmática. La pragmática lo que consiste es qué mundo nosotros podemos crear precisamente de la interpretación de esa sintaxis y de la utilización de esa semántica. Y me ha gustado mucho las dos conferencias, la de Chus Domínguez y también la de Jerónimo Rodríguez y Manuel Atienza, por una razón muy sencilla, porque sin que nos lo dijeran ellos nos estaban hablando semiótica. Y la semiótica que nos han estado contando ha sido la siguiente. Chus nos ha dicho, hay dos tipos de folksonomías que nos hemos tenido que inventar. Y que han sido la de no sabe, no se acuerda, y la segunda es la de no está. Porque categorizar supone, y esto ya lo saben los antropólogos y funcionalmente y fundamentalmente cuando Radcliffe Brown lo que hace es establece unas necesidades de catalogación de cómo denominamos a los familiares. Entonces lo que se vislumbra y ya se tiene muy claro es que catalogar significa visibilizar. Y catalogar, por tanto, también significa invisibilizar el mundo. Si yo tengo una base de datos donde solamente tengo dos géneros, lo que estoy es excluyendo a toda una serie de colectivos que actualmente ya sí se han visibilizado. Pero la informática y, por tanto, la categorización lo que me hace es, me impide ver muchas veces el mundo. Entonces, ellos son los que han decidido esos dos tipos de categorías, esos dos tipos de folksonomías. Y, por tanto, lo que han creado ha sido una serie de posibilidades para el archivo que no existían si ellos simplemente lo que hubieran hecho era dejar operar a la colectividad. Por lo tanto, siempre el cruce de expertos con personas, llamémosla afectadas, con personas que sean los profesionales, es lo que ya por parte de la doctrina del mundo de la epistemología se ha venido a denominar desde los años 2000, fundamentalmente por Jane Wayne, lo que se denominan las comunidades de conocimiento. Entonces, las comunidades de conocimiento significa un colectivo de personas y este colectivo de personas lo que utiliza son determinado tipo de saberes, que no son los saberes que estén manejados por la oficialidad, donde el conocimiento suele estar en la periferia, no tiene un determinado centro jerárquico que sea el que esté manejando el saber y que el que sea el que esté dirigiendo el saber. Se dice que la Real Academia no dice cómo son las palabras, sino que simplemente refleja las palabras que son utilizadas por las personas. Aunque habría obviamente muchísimo que decir ahí. Entonces, lo que nos encontramos en estas comunidades de conocimiento es que mediante la interacción con las capacidades sintácticas, semánticas y pragmáticas, lo que se generan son determinado tipo de posibilidades del mundo. En este caso tenemos un ejemplo clarísimo de que precisamente las posibilidades de un archivo dependen de la catalogación que nosotros tenemos de los archivos. Y también en ese aspecto hay que recordar la conferencia de Jerónimo Rodríguez y Manuel Atienza cuando nos estaban hablando del archivo de Radio Televisión Española y nos decían que ellos trabajaban con una serie de fichas. Obviamente, y a mí lo primero que me recordó fue a un pequeñísimo cuento de Borges, donde ya lo que nos está hablando es sobre el rigor de la ciencia. Y entonces Borges lo que nos habla era de aquel imperio donde existía un mapa que era, los cartógrafos eran tan fantásticos, eran tan buenos en su trabajo, que lo que empezaron a hacer fue un mapa que el tamaño del estado era un mapa a nivel de provincia y el tamaño del pueblo era un mapa, perdón, y el tamaño del mapa del pueblo era un poquito más pequeño, pero al final llegaron a tal perfección que crearon un mapa de escala 1-1. Entonces, claro, la creación de un mapa 1-1 al final lo que hicieron fue lo tiraron a un desierto porque ya aquello, los siguientes, los sucesores, los herederos, no le vieron ningún tipo de utilidad. Entonces, claro, nosotros no podemos construir un archivo 1-1 donde los metadatos sean equivalentes al archivo que están catalogando, porque entonces lo que estaríamos es en la misma paradoja que el mapa borgiano. Pero lo que sí que tenemos que hacer y tenemos que saber y somos conscientes y lo vemos en las aplicaciones prácticas es que depende cómo hagamos la catalogación
catalogación es cómo nosotros generamos posibilidades de búsqueda. Y ellos decían, nosotros tuvimos este impedimento cuando resulta que con esta canción de Fuera de la Ley no estaba, buscamos en las fichas, no estaba, no existía. Y por tanto, todo aquello que no se visibiliza, todo aquello que no se cataloga de una determinada manera, produce una invisibilización y produce, por tanto, una imposibilidad de tener material semántico sobre el cual luego construir realidades. Y aquí me tengo que ir un poquito otra vez a la filosofía del lenguaje. Y John Searle lo que nos dice es que una montaña es una montaña por el hecho de ser una montaña. Pero si yo lo que constituyo es una hipoteca, para que exista una hipoteca necesito el lenguaje. Y esto tiene que ver con el giro lingüístico que da la filosofía a partir de Russell a principios del siglo XX. Nosotros somos lenguaje, y como lenguaje que somos, la institucionalización que siempre llevamos a cabo es a través del lenguaje. No existirían instituciones si no fueran instituciones de tipo lingüísticas, y por tanto no existirían instituciones en el archivo si nosotros no le dotáramos de determinado tipo de metadatos, y no solamente de metadatos, sino de maneras de hacer un determinado software que sea el que nos permita el acceso a determinado tipo de características de las obras que están dentro de un archivo. Y volvemos a la propiedad intelectual. ¿Qué pasa? Que cuando yo lo que hago es un conjunto de metadatos, lo que estoy haciendo es una base de datos. Cuando yo estoy haciendo una base de datos, la base de datos está regulada por la propiedad intelectual. Y ya, por tanto, volvemos a la regla general, y es que usted no puede hacer nada con una obra de propiedad intelectual. Y lo único que puede usted hacer con una obra de propiedad intelectual es si se lo permite el autor y si el autor, por tanto, le ha dado, o el titular de los derechos, y por tanto, por eso es tan importante que a partir precisamente del año 2004 surgen las licencias Creative Commons, y lo que funcionan es con tres variables. Y dicen, dado que estamos interesados en llevar a cabo, en propagar la cultura, estamos interesados en propagar la ciencia y la tecnología, estamos interesados en propugnar toda una serie de valores que son precisamente no las derivadas de la monetarización del archivo, sino que son las derivadas de nuestra capacidad como seres humanos de transmitir cultura, de aprender, de trasladar a los demás lo que nosotros vamos pudiendo aprender y las dificultades en las que nosotros vivimos en nuestro entorno cotidiano. Lo que tenemos que hacer es contar públicamente qué es lo que pueden las personas usuarias de estas obras hacer. Y dicen, vamos a funcionar con tres variables y con una obligación. La obligación es que usted, siempre que utilice esta obra, la va a tener que utilizar diciendo quién es el autor. Siempre hay que mencionar al autor. Y las tres variables son no comercial. El autor puede decir, usted no puede utilizar comercialmente mi obra, como así hizo el sevillano, por citarle, mi buen amigo Estefan. Estefan, cuando rueda Copiad Malditos, le pone una licencia de Creative Commons no comercial, Share Alike, y es la única obra que está colgada en el archivo de Televisión Española que se puede descargar. Las demás obras se pueden visualizar, pero la que se puede descargar precisamente es la de Stefan Grueso. No comercial, hemos dicho que siempre hay que poner la atribución, y luego también podemos poner otras dos posibilidades. Una es la licencia no derivada. Usted no puede hacer obras derivadas de esta obra mía. Entonces, la obra como tal es inmutable. Y luego hay una última condición que se puede poner, que es la de share alike, la de compartir igual. Dado que yo le permito a usted hacer lo que sea con esta obra, le permito transformarla, pero si usted la transforma y usted la distribuye, tiene que permitir a los subsiguientes también transformarla si la distribuyen. Y por tanto, le impongo a usted la única condición, es que usted lo que puede hacer con esta obra es lo mismo que usted tiene que permitir a los demás hacer con la suya. Por tanto, la solución que ha existido a esta norma general, que es la de no se puede hacer nada, salvo las excepciones marcadas por la ley, es la de anunciar públicamente, dentro de lo que es la autoría y la titularidad de los derechos, anunciar públicamente qué es lo que los demás pueden hacer con nuestra obra. No quisiera acabar sin decir que, claro, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una vieja discusión que se produjo ya en el estructuralismo y el funcionalismo antropológico, que son, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la estructura semántica, estamos hablando de la estructura social. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando nosotros estamos hablando de archivos?
cuando nosotros podemos hablar de archivos y cuando nosotros podemos hablar de archivos, precisamente lo que nosotros podemos hacer es esta creación de mundos. Por tanto, es muy relevante que cuando nosotros lo que estamos haciendo es creando ya no la propia obra, sino el propio archivo, esto es el archivo de archivos y luego el archivo de archivo de archivos, y por tanto lo que estamos haciendo es estamos interrelacionando categorías, lo que es tremendamente interesante es poder realizar una creatividad ya en estos supuestos de abstracción, en estas capacidades de abstracción. Porque desde el momento en el cual nosotros vinculamos, hacemos un archivo, tenemos ya una serie de vínculos. Pero claro, Chus nos ha dado la clave. Nosotros lo que queríamos era que esta serie de archivos también pudieran ser replicados en otros archivos. En definitiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de metodologías. Por lo tanto, muchas veces no solamente hay que hacer un archivo, sino que lo que hay que poner es en la luz pública la metodología con la que yo estoy creando el archivo. O sea, hay que hacer al mismo tiempo una labor pedagógica en la cual lo que hay que contar muy bien es, ahora, en el siglo XX, resulta que cuando nosotros hacemos metodología, ya sea de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, hay que poner un abogado por medio. Esto no pasaba, obviamente, en la época de Newton. En la época de Newton era impensable hacer ciencia con un abogado al lado. Ahora, los proyectos europeos necesariamente tienen una obligación de estar en open access, con lo cual tienen siempre que verificar la legalidad del proyecto conforme a una serie de parámetros. Realmente, la invasión que se ha producido del derecho dentro del mundo de la ciencia no solamente se produce por parámetros debidos a la propiedad intelectual, sino que también existen muchísimas cuestiones de privacidad. Fundamentalmente, por ejemplo, cuando se está estudiando temas de cáncer, lo que hay que verificar es que ese ADN pertenece a una determinada persona, o cuando se está investigando en enfermedades raras, lo que hay que permitir es que esos datos que son privados de las personas, lo que puedan hacer es extenderse más allá de determinado tipo de límites transfronterizos, como pudieran ser la Unión Europea, donde no existen las condiciones de privacidad o no se exigen las condiciones de privacidad como se pudieran exigir dentro del territorio de la Unión. Entonces, en esos supuestos, la ciencia también tiene una problemática jurídica, pero ya no es derivada de la propiedad intelectual, sino que es derivada del mundo de la privacidad. No toda la ciencia tiene esa problemática derivada de la privacidad, pero sí toda la ciencia tiene una problemática derivada precisamente de la propiedad intelectual. Y cuando quiero hablar ciencia, reivindico también el papel de las ciencias sociales, no solamente las ciencias naturales, porque también es un terreno que cuando pensamos en ciencia, estamos pensando en ciencias naturales, cuando también la sociología, la antropología, también dirían que la economía pudiera ser una ciencia, aunque existen las grandes dudas sobre ello, pudiéramos, por tanto, decir que aquí también la propiedad intelectual tiene su labor y tiene su razón de ser. Cuando Sicobait recoge todas estas informaciones, todos estos datos, y él crea este ploteo, lo primero que verifica es que las condiciones de las estadísticas que ha recogido el Banco Mundial Internacional, él los pueda utilizar. Por tanto, la posibilidad de que yo en este mismo momento pueda exhibirles este gráfico aquí depende de unas condiciones de una licencia que él ha realizado. Bien, el enlace, por tanto, que cuando nosotros tenemos que hacer a nivel científico sobre las diversas abstracciones que hemos realizado sobre determinado tipo de conceptos, esos enlaces, esas referencias y, por tanto, unos metadatos de metadatos, esos también estarían vinculados entre sí y estarían determinados sus posibilidades de referencia a través de la propiedad intelectual. Por eso es importante, y de ahí ya quisiera acabar reivindicando la labor de la archivística y reivindicando la labor precisamente de los bibliotecarios, porque precisamente son los que se enfrentan y están en el primero de los frentes con algo tan incómodo para la creación de la ciencia como es el actual modelo de propiedad intelectual. Muchas gracias. Y he dejado rato para preguntas. Tengo 15 minutos, ¿eh? Entrega y no se sabe. Entonces, ante esta circunstancia,
Ese es un gravísimo problema que existe. Vamos a ver, esos son lo que se denominan las obras huérfanas. O sea, es algo que yo creo que toda persona que maneja un archivo se ha enfrentado, se prende. ¿Quién ha hecho esto? No solamente quién ha hecho eso, bueno, sé quién ha hecho, pero esta editora, que es de 1970, ha quebrado. No puedo localizar a nadie. ¿Quién tiene estos derechos? Bueno, pues la ley lo que establece es, hubo ya una reforma de una directiva, que lo que hizo fue una directiva de obras huérfanas, y entonces actualmente ya hay una legislación específica sobre ese tipo de cuestiones. Por sintetizarla mucho, ¿qué es lo que hay que hacer en esos casos? Bueno, pues en esos casos lo que hay que hacer es hacer una búsqueda, mirar a ver si se puede encontrar, y si no se puede encontrar, yo lo recomiendo para resolver todas las cuestiones, es coger el teléfono y llamar a la entidad de gestión. Y decir, ¿es una obra videográfica? Pues entonces voy a llamar a esta entidad de gestión. ¿Es una obra audiovisual? Voy a llamar a las GAE. ¿Es una obra en papel? Voy a llamar a Cedro. ¿Por qué? Porque entonces ellos, en ese aspecto, son bastante amables, nos indicarán cómo nosotros podemos utilizar esa obra o no. Cuidado, vamos a ver. Depende también de los usos que nosotros queremos hacer sobre esa obra, porque también existen determinado tipo de excepciones para aquellas entidades que lo que quieren hacer sean conservación. Si la obra la voy a utilizar simplemente para lo que es la conservación, pues entonces también tengo otra serie de derechos donde ya no pasa absolutamente nada. O sea, yo lo que tengo es una obra que se está degradando porque está en un determinado soporte plástico, entonces lo que quiero hacer es digitalizarla para los usos de conservación. Bueno, pues entonces ahí yo no tendría ningún tipo de problema. Pero si lo que quiero hacer es utilizarla ya para una distribución o para una comunicación pública, entonces ahí lo que hay que hacer es verificar si puedo encontrar a las personas que sean los titulares, y si no, me pongo en contacto con la entidad de gestión y ya me inician en el camino de los derechos que yo puedo ejercitar sobre ella. ¿Por qué digo yo esto de llamar a la entidad de gestión? Por una razón muy sencilla, porque claro, tengo dos opciones, previamente pasar por un abogado, pero el abogado lo que va a decir es que depende. Entonces, claro, muchas veces se llama la entidad de gestión y una vez ya, cuando uno ya pasa por la entidad de gestión, ya tiene todos los datos para decir, esto es una barbaridad, y entonces consulto con... Entonces, el problema que tenemos también en propiedad intelectual es que tenemos una casuística tan salvaje que es muy difícil muchas veces hacer un análisis riguroso si no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Un ejemplo, el problema de las fotografías es que no podemos saber. ¿Y por qué no podemos saber? Por una razón muy sencilla, porque claro, hay fotografías que son las meras fotografías y hay fotografías artísticas. Entonces la fotografía artística es aquella en la cual el autor lo que ha introducido es una especie como de geist, de alma, de fantasma, ¿no? De originalidad. Pero hay fotografías en las cuales el autor no ha introducido mucho. Y entonces, ¿qué ocurre? Que unas tienen una determinada regulación legal y otras tienen otra. Y son muy distintas. Claro, y lo que dices es, ¿y es mera artística o no? Y entonces te enfrentas ya con el problema de la ilustración. Me explico. Muy brevemente, en la ilustración, uno de los grandes problemas que hubo fue, tenemos que hacer la división de poderes, ¿qué poderes le damos al juez? Y entonces, en determinadas legislaciones, lo que se dijo fue lo siguiente, al juez no le queremos dar mucho poder, con lo cual la ley recogió el mayor número de casuística posible, o dijeron, en estos casos nosotros nunca jamás podemos hacer frente a la casuística, y entonces que sea el juez el que decida. Entonces, en ese caso, pues nacen normas tales como, pues cuando un deudor tiene que hacer una determinada entrega, o cuando una persona tiene un determinado objeto en depósito, lo tiene, la diligencia que tiene que tener, dice el Código Civil en 13 ocasiones, es la diligencia de un buen padre de familia. Claro, ¿a qué se refiere con eso? ¿A qué nos referimos cuando es una obra que ya le podían cambiar y decir con la diligencia de una buena persona? No, de un buen padre de familia. Las madres de familia no existen, está inexistente. Entonces, claro, la mera fotografía, ¿cuál es? ¿Cuál es la fotografía artística? ¿Cuál es la no fotografía artística? Entonces, claro, resulta que dicen, no, es que este trozo de música, y entonces resulta que son 5 segundos, y entonces te van a decir, es que es un compás, no son 2 compases. No, es que es una canción, ya, pero ¿de quién es la canción? ¿Cuál es la versión? ¿Hay versión? ¿No hay versión? Entonces, claro, el problema de una obra es que para saber cuáles son los derechos de una obra, tenemos que atomizarla, me explico, hay que, bueno, deconstruirla, con eso nos entendemos mucho mejor. Entonces hay que ver cuáles son los átomos de la obra y ver quién tiene qué derecho sobre qué parte de la obra. Por ejemplo, la canción
feliz cumpleaños, happy birthday, hace 3 años, creo recordar que fue, 2 años, surgió ya por fin una sentencia norteamericana donde decían que no, es que la, creo que era la Warner, la Chappell, no tenía derechos sobre esa canción. ¿Por qué? Porque había una productora que dijo, hasta aquí hemos llegado, usted no tiene derecho sobre esta canción. 1949 fue, la música pasó al dominio público, pero aquellos reivindicaban los derechos sobre la letra. Entonces, cuando se cantaba Happy Birthday en una película, le tenían que pagar a esta empresa. Y entonces se enfrentaron y ya se vio que de los 3 contratos que se habían firmado entre los herederos, entre las creadoras de la música, una letra que nunca jamás se supo quién la hizo, porque ellas hicieron otra letra distinta, pues entonces en esos contratos no figuraba la transmisión de la letra, con lo cual Warner no pudo demostrar que tenía los derechos sobre la letra, pero la música estaba en dominio público desde el 49. Entonces, claro, el problema siempre es, ¿qué hacemos? ¿Archiveros que tengan que ser expertos en propiedad intelectual? ¿Qué disparate es este? La ley tiene que ser de sentido común, y todos sabemos lo que podemos hacer y no con un coche, o con una plancha. Con una plancha yo no puedo ir pegando en la cabeza a la gente, ni quemándola. Pero resulta que con un ordenador no sabemos qué podemos hacer. ¿Por qué? Hay que ser licenciado en Derecho, bueno, ahora ya es grado. Luego hay que hacer un máster en propiedad intelectual. Después tienes que trabajar 15 años, más o menos, para enterarte un poco de qué va la película. Y luego, después de eso, resulta que tienes que esperarte otros 15 años por el pleito nacional sobre ese tema hasta que ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva una cuestión prejudicial y es la que nos diga, por fin, cómo es el derecho de la Unión. Porque es que muchas veces nosotros tampoco tenemos una respuesta. ¿Por qué? Y por eso continuamente se está creando jurisprudencialmente este derecho a la propiedad intelectual. La biblioteca de una universidad alemana que le pregunta si puede hacer copias precisamente para conservar y si eso es un límite que está en la ley o no y por tanto si lo puede hacer. Y dice el tribunal, sí, esto sí, pero claro, una empresa privada no sabemos. Esto es en Europa. Estados Unidos lleva otra regla, el problema que ha tenido Google con la digitalización de los Google Books, pero no nos olvidemos que aquí en España hemos tenido el pleito de la caché de Google. Entonces, continuamente tenemos pleitos que son los que nos están diciendo qué tenemos que aplicar en cada una de las casuísticas. Entonces, sistemáticamente aparecen usos nuevos que nosotros no podemos resolver. ¿Por qué? Bueno, pues esto tampoco es muy democrático. Las leyes tienen que ser de sentido común para que las entendamos el común de los mortales. No hay manera. Claro. ¿Cómo va a haber manera? Y esto no es ni bueno ni malo. Hay mucha gente que vive de esto. A lo mejor si esto se extingue, dicen, es un 4% del PIB. Vamos a ver, hay que mirar las cifras. En el 4% del PIB también está metido el fútbol, porque es una... están metidos los toros y está metido el celofán de los periódicos. Cuando el Ministerio de Cultura da esas estadísticas sobre la importancia de la cultura en el PIB, están metidos esos 3 conceptos. Ah, y las antenas parabólicas, los cables de ordenador, los ordenadores, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es un gran porcentaje. Lo que yo dudo es que el celofán del periódico tenga mucho que ver realmente con la propiedad intelectual y que se le puedan imponer normas antipiratería o que las normas antipiratería puedan afectar al celofán, a la industria del celofán. Pero bueno, eso es lo que nos cuentan siempre las versiones oficiales. Creo que hay que ser, creo que hay que defender la propiedad intelectual, pero no por las razones que nos está diciendo esta gente. Precisamente porque mediante ella lo que se producen son nichos de riqueza que son muy interesantes. Toda la revolución que se ha producido para poder tener todo ese conocimiento, los estándares de Internet, que son los RFCs, para mí son el paradigma de la riqueza que se produce desde un mundo totalmente libre. Las licencias de los RFCs, que son unos 9.000 documentos y que están online, lo que te dicen es, por favor, request for comments, requiero vuestros comentarios para que me cambiéis, para que me digáis, para que me mejoréis. Y por eso nosotros podemos enviar correos electrónicos y podemos ver webs y podemos tener PDFs y podemos acceder a Internet, porque quien hizo todos esos estándares los regaló. Entonces, los ingenieros hicieron un grandísimo regalo a la humanidad. Y eso no está en el Producto Interior Bruto. ¿Por qué? Porque no hay métricas, tampoco hay métrica para la lluvia o para el viento en un país. Y sin embargo, inciden en la producción agrícola. Entonces,
Las métricas económicas que se están utilizando en este mundo numérico, en el cual lo único que ya tiene importancia son los números, tengo tantos números seguidores, tengo, me siguen tantas personas, tengo tantos amigos en Facebook, he sacado una estadística, mis alumnos me han puesto no sé qué, las notas que he sacado en la universidad, la nota de cierre es no sé cuántos, el Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera. En ese mundo en el cual lo único que ya es importante es el método cuantitativo, y nos hemos olvidado del comparativo, del cualitativo, del hermenéutico, del histórico, por decir algunos, resulta que no están los estándares de Internet, no existen. Nadie nos ha contado cuánto se incrementa, pero no nos olvidemos que la compañía más capitalizada, bursátil hoy en día, que es Google, precisamente lo que utiliza es ese campo común, ese cuerpo común de conocimiento, esa propiedad intelectual común. Entonces, la riqueza se obtiene a partir de un mundo común. Pero eso pasa, es muy, muy antropológico también, pasa en las normas, que son las que estructuran el Estado. Artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual lo que dice es que las leyes y las resoluciones judiciales no están sometidas a propiedad intelectual, y vivimos muchos juristas, muchos abogados, de un mundo de normas libres. Y luego, en segundo lugar, el mundo de la hostelería. La hostelería vertebra este país. O sea, nosotros somos punteros en dos tecnologías, fútbol y bares. Entonces, son las que vertebran muy bien la economía de nuestra nación. Entonces, esas también es un conocimiento libre. Ahora, tú te vas al bar que mejor tortilla patata haga. El que la pone seca, no voy. Al abogado que maneja mal las leyes, no voy. Cuando creo folksonomías, me interesa a alguien que tenga la capacidad de visibilizar lo invisible. Y a ese es al que yo iré, porque cuando me cuenta que está visibilizando lo invisible, me está diciendo que está creando mundos más ricos y nos está permitiendo acceder a combinaciones mucho más interesantes que las binarias en las que vivimos hoy en día. Ya o eres tal o eres antital, ya no puedes estar en medio y decir, es que son ladrones todos. O eres de un bando o eres de otro. No, mire usted, yo no soy de ningún bando, todos ustedes son unos corruptos. Entonces, vivimos en un mundo donde el pensamiento crítico es muy complicado porque está todo muy polarizado, ¿no? Bueno, tiene un componente cultural muy importante, pero en Corea, por ejemplo, cuando alguien admira a otra persona, lo que hace es le copia. Esto lo cuentan en Information Feudalism, no recuerdo ahora los autores, son dos autores, Drajos, Peter Drajos es uno de ellos, el otro no me acuerdo. Entonces cuentan esta cuestión: hay culturas en las cuales reconocimiento de la autoridad moral de alguien o de la autoridad cultural de alguien lo que genera, lo que es yo le copio. El mundo de la moda es una imitación, el mundo de los de Internet actualmente está hablando de los influencers que son más que prescriptores. ¿Y qué es más que un prescriptor? Alguien que pide que los demás copien sus acciones. Entonces, vivimos del mundo de la copia. ¿Cómo aprendemos si no copiando? ¿Cómo aprendemos un idioma? Si es el nuestro, es copiando. Si es un idioma ajeno, copiando. ¿Cómo aprendemos a tocar un instrumento? Copiando, siempre copiando. La copia es base del aprendizaje. Lo que ocurre es que cómo mercantilizamos esa base del aprendizaje es donde está la clave. Y esta gente lo hace muy bien. Aquí está la mercantilización. Y por eso Peter Drajos y el otro autor, que no me acuerdo, es cuando en su libro Information Feudalism es la historia de cómo se genera todo el lobby para llevar a cabo la inclusión de la propiedad intelectual dentro de los tratados constitutivos de la Organización Mundial del Comercio, que no es una organización pública, cuidado. Es una asociación privada de países, que es la que dice quién puede comprar qué a quién. Entonces, si tú no tienes nuestras leyes, entras en una lista que se llama la lista 201, que lo que te impide es transferencias de tecnología. El castigo que tienes es transferencias de tecnología. O sea, no puedes vender el AVE en otros países si estás en la lista 201. España estuvo en la antesala de la lista 201 debido a que tenían toda esta cuestión sobre la webs de descargas, y entonces hubo
un dirigente de una de las entidades de gestión que pidió en la embajada de Estados Unidos, esto lo sabemos por Wikileaks, cuando salió Wikileaks vimos las cables de las embajadas de Estados Unidos al Departamento de Estado norteamericano, y entonces le pedía por favor que España entrara en la lista 201. Entonces se lo pedía por favor el director general de AGEDI, porque nosotros éramos muy piratas. Y luego cuando entramos en la lista 201 dijo que era una vergüenza que España estuviera en la lista 201. Entonces, esto es lo que decían los cables de Wikileaks y en las entrevistas en El País que están ahí. Bueno, esto es un poco como estos que son muy patriotas pero tienen el dinero en Suiza, ¿no? O sea, al final, el problema que nosotros tenemos es que tenemos que ir llevando a cabo iniciativas precisamente para contrarrestar prohibiciones. Entonces, tenemos que ser reactivos en vez de ser proactivos. Si somos proactivos, nos podemos encontrar no con una prohibición expresa de la ley, sino con un conflicto jurídico. Y el problema no es ganar un pleito, el problema es tener el pleito. Pleitos tengas y los ganes. Entonces, claro, esto lo que nos obliga, y sobre todo desde el mundo de la biblioteca, de la archivística, a ser tremendamente cautos. Porque los pleitos que se tienen son pleitos en los cuales la presunción de culpabilidad, debido a una aplicación de un artículo que es el 150 de la Ley de Propiedad Intelectual, la presunción siempre es de que el titular de los derechos está diciendo la verdad. No es una presunción de culpabilidad en el sentido penal, pero sí que es una presunción, es una carga de la prueba. La carga de la prueba corresponde al que le alegan la infracción, al infractor, al presunto infractor. Entonces, claro, ahí hay una carga de la prueba, presunción de culpabilidad es en penal, en civil, mercantil, en propiedad intelectual es la carga de la prueba, y la carga de la prueba muchas veces no la tienes. Y luego hay muchos ámbitos, muchos grises. Propiedad intelectual está llena de grises. Es el problema con el que nos encontramos. El problema. Pero es que hay una, yo no sé si es una inconsciente confusión o es una consciente confusión entre lo que es la cita y el plagio. Copiar está fenomenal, pero ¿cómo aprendemos si no copiando? Ahora bien, una cosa es copiar y otra cosa es copiar y decir que eso lo has hecho tú, cuando no lo has hecho tú, que es muy diferente. O sea, ya no es copiar. Copiar, todos copiamos. Todos, es más, es obligatorio copiar. Y además, cuando a mí me viene diciendo que es que no se debe copiar, digo, bueno, pues utiliza otros fonemas, ¿vale? Entonces ya no te entenderá nadie. Y cuando escribas, no utilices la grafía de la A, porque la estás copiando. Invéntate una grafía. O sea, modifica los grafemas y modifica los fonemas. ¿Tú estás en contra de la copia? Bueno, pues empecemos ya desde el principio. Tus fonemas tienen que ser distintos y tus grafemas tienen que ser distintos. Con lo cual, nadie te va a entender por escrito y nadie te va a entender por oral. Con lo cual, tendremos que decidir a partir de dónde copiamos o no, porque hasta aquí tendremos que copiar, porque si no, no nos podemos entender. Toda cultura, dicen los antropólogos, siempre es unas normas, unos valores, unas prácticas que son comunes y que son compartidas, o sea, que nos las copiamos. El ejemplo del tótem para mí es muy significativo. Por tanto, cuando nosotros copiamos, lo que hacemos es, hay una parte de la cultura que siempre es copia, y luego ya pondremos los acentos. ¿Vale? Pero eso es otra cosa. Y luego, a partir de dónde, es donde, si yo copio, tengo que decir de quién es. Porque lo que es inmoral, y no solamente ilegal, es atribuirse como propio una creación ajena, que es diferente. Pero esto también pasa en el chiste. O sea, mira lo que me he inventado. No, no te lo has inventado tú. Te lo contaron. Eso es, dices, ¿qué cara tiene este tío que se está autoatribuyendo cosas que yo le he contado? Esto me lo he inventado yo en un momento y el tío, o sea, eso siempre nosotros lo sabemos y se pierden amistades por esas razones. Entonces, el plagio no deja de estar en esa misma estructura, en esas mismas categorías. Plagiar significa copiar, pero autoatribuyéndose una autoautoría. No es copiar, no, es copiar más una autoatribución. El primer día en la universidad a mis alumnos les digo dos cosas. Les enseño cómo se cita y segundo, no me citéis a la Wikipedia.
id a las citas que tiene la Wikipedia, bucead en esas citas, en esas referencias, y estudiad de dónde vienen las referencias de la Wikipedia. Estudiadme eso. Utilizad la Wikipedia como recurso, como guión estructural de vuestro conocimiento, pero no me citéis la Wikipedia. Y lo primero es cómo se cita. Itálicas, comillas, etcétera, etcétera. Yo no tengo ningún tipo de problema en que un trabajo esté hecho de 2 millones de citas. Fantástico. Pero no me pongas un trozo diciendo que es tuyo y que no lo sea, ¿eh? Porque te lo voy a pillar. No porque yo sea muy listo, sino que hay una cosa que se llama Turnitin, que resulta que ya te da el cante de lo que te está haciendo el alumno, ¿eh? O sea que, y eso ocurre. Y el único suspenso que yo he puesto el año pasado ha sido una persona que tenía un 82% copiado. Dice, no, es que me inspiré. Ya. Bueno, también dicen que copiar un libro es plagio, copiar dos libros es tesis doctoral, ¿no? O sea que, bueno, con esto me tengo que despedir, que no llego al tren, ¿eh?